hace 14 años atrás, después de que yo tuve un accidente saltando con el caballo, me caí y tuve una fractura, una contusión cerebral. Me golpeé el área izquierda, el área del lóbulo temporal, y tuve pérdida de memoria por varios días, y también perdí el sentido del gusto y del olfato. Paralelamente a que pierdo estos sentidos y los médicos me dicen que es difícil recuperarlo, yo decidí continuar montando caballos, porque mis dos hijos mayores iban para clases de equitación y yo caminaba con mi caballo en la cancha y galopaba. Y gracias a Dios, después de unos 16 meses, comienzo a oler y después a gustar de nuevo. La memoria la recuperé en poco tiempo, pero sí me fallaba un poco en reconocer las personas, pero todo eso con el tiempo se fue nivelando. Bueno, mi niño se llama Andrés Enrique, le decimos Quique cariñosamente. Nosotros estamos viniendo acá aproximadamente desde que se inició CRINES. Nos enteramos por comentarios de amistad, también por la necesidad que teníamos de llevar al niño a un sitio de terapia para que mejorara su postura, su actitud. Eso le da, él inicialmente tenía un problema de tronco, no mantenía bien la espalda. La equinoterapia le ha hecho mucho beneficio, porque actualmente, bueno, como te dije, uno de los más asiduos aquí y tiene una alegría enorme cada vez que viene y le ha hecho un bienestar, o sea, le ha hecho mucho bien. Desde pequeño él tuvo un problema convulsivo, síndrome convulsivo, que le atrasó pues su desarrollo psicomotor y quedó así, pues. Se le controlaron las convulsiones, pero quedó con retardo psicomotor. Pero aquí él ha mejorado mucho lo que es la postura y la atención sobre todo. La única actividad que yo tuve después de mi accidente fue el montar a caballo, porque lamentablemente los médicos no me recomendaron ningún tipo de terapia para poder estimular los sentidos que había perdido. Lo único que yo hice fue montar a caballo y comencé a leer sobre la equinoterapia, la hipoterapia. Y en vista de que yo había recuperado los sentidos del gusto y del olfato, dije, algo tiene que suceder aquí. Yo de profesión soy terapista de lenguaje, toda la vida me gustaron los caballos y siempre creí mucho en las terapias alternativas. Decidí irme para Alemania a visitar centros de equinoterapia allá. Estuve en Alemania, estuve en Suiza y llegué muy motivada y decidí montar mi propio centro. Después estuve en Argentina, estuve en Perú, estuve en México haciendo diferentes cursos. Me certifiqué en las diferentes asociaciones de esos países y hoy en día vivo en los Estados Unidos y el año pasado me certifiqué con la PAT International. En el momento de parto se presentó un problema, mi hijo sufrió una hipoxia cerebral. Los daños no fueron muy grandes, pero quedó con un retardo psicomotor. Duró 20 días en una incubadora y luego lo pasaron al pediátrico donde fue atendido. Y luego ahí lo dieron de alta y lo refirieron al CDI de Yaritagua, recibiendo terapia de lenguaje, fisioterapia y terapia ocupacional. De allí me lo ingresaron para acá, a que recibiera equinoterapia constante todos los lunes. Él no gateaba, no se sentaba porque no tenía equilibrio en su cintura. Debido a esto, luego de ser ingresado aquí, el niño se sienta, gatea, pero no camina. Los ejercicios que más necesita mi hijo es sobre equilibrio y es lo que recibe aquí en Fundación con el caballo. Tiene como objetivo darle mejorar la calidad de vida a aquellas personas que tienen alguna condición especial, porque nuestro país es muy pobre en instalaciones para que estas personas puedan salir de sus hogares, salir de los centros terapéuticos, de los salones terapéuticos y disfrutar de otro tipo de actividad. Fundación CRINES le presta ese servicio a los niños de poder no solamente disfrutar de las instalaciones, sino también disfrutar de los caballos y ver su mejoría por el efecto del movimiento del caballo.
A lo largo de estos 15 años, 14 años, he tratado aproximadamente unos 250 niños. Hoy en día el grupo está conformado por 4 terapeutas más 1000 personas, 5 caballos y 2 asistentes. Es de gran importancia que podamos ampliar nuestro grupo de caballos y también comenzar a trabajar con voluntarios. El voluntariado en nuestra fundación realmente es muy escaso y debemos aumentar el número de voluntarios para que casos como casos más comprometidos que necesitan asistencia lateral puedan tener personas que trabajen con ellos sin ningún costo, porque si buscamos personas a quien tengamos que pagarles un sueldo por trabajar con nosotros, el costo de la terapia se hace sumamente alto. Y haciendo con caballos, imagínense, con hablar más personal. Y la mayoría de los niños que vienen que asisten a Fundación Brine son niños de bajos recursos socioeconómicos. Se les hace muy difícil pagar lo que costaría una sesión de terapia. Entonces ahorita le hemos puesto la meta de tocar la puerta en diferentes universidades, institutos, familias que puedan brindarnos una parte de su tiempo y ser voluntarios en la fundación. Temor nunca hemos tenido porque las personas que atienden aquí a los niños pues son muy profesionales y trabajan con todos los estándares de seguridad. Sé que el aporte que hacen las personas que vienen acá es muy modesto y en realidad pues debe ser insuficiente para el mantenimiento. Necesitaría más apoyo, quizá más apoyo de la parte gubernamental o privada o mixta, las dos cosas, ¿no? Apoyo económico más que todo. Y que con eso venga lo demás, pues, que nuevos terapistas, aunque los que están, te digo, son, nosotros consideramos que son muy aptos y muy dedicados a su trabajo, pero en realidad para crecer necesitan más gente. Todos los niños y niñas necesitan de ayuda de cualquier tipo que sea, ya sea empresa privada, sea gobierno. Los niños con necesidades especiales necesitan de una mano amiga que cuenten con aquellas personas que tienen cómo ayudarnos a nosotros que somos padres. A veces el dinero no nos alcanza para tanto, un médico, un tratamiento, una terapia, todo eso es dinero, un transporte, y ayudar a fundaciones como esta quiere decir que ayudan a aquellos niños que tienen necesidades, que tienen un compromiso cognitivo, psicomotor, es ayudar. Cuando conocí Fundación Crine significó para mí una esperanza para mi hijo, el saber que hay una cosa que lo puede ayudar a caminar y a ser mejor persona, y ayudarme a mí como madre para que mi hijo evolucione mejor. Aquí vamos a trabajar a la cuerda de la yegua. Antes de la terapia se trabaja para que ella se relaje, se estire y salga más tranquila la terapia. O sea, es un trabajo en el rampén, en círculo. Ella se va relajando, va estirando sus músculos, sale mucho más tranquila la terapia para no tener inconvenientes con los niños. En la parte de la manutención de la fundación, necesitamos recibir la colaboración o de empresas como Protinal, que nos pueda brindar el alimento del caballo, o empresas, o por ejemplo la facultad de veterinaria que nos puedan asistir con el servicio veterinario, y además estudiantes que nos puedan asistir en la parte de voluntariado. Porque es como les explicaba, los niños son de bajos recursos y mantener los 5 caballos más el equipo terapéutico, más el mantenimiento de todas estas instalaciones, no se hace fácil. Hay diferentes maneras de podernos ayudar. Por ejemplo, pueden patrocinar un niño, pueden pagarle la mensualidad a un niño, o pueden pagarle parte de la mensualidad, el 50% de del costo de la mensualidad que el niño debe pagar. También pueden donar materiales para el mantenimiento de la cancha. También pueden donar, hacer su donación de manera efectiva
de tal manera que nos ayuden a mandar a nuestros terapeutas a los diferentes países como Argentina, como Chile, como Colombia, que es donde dictan cursos de certificación de quinoterapia, y ellas puedan realizar sus estudios en esas asociaciones. También otra manera de ayudar a la fundación es donando un buen animal, un buen caballo que tenga la conformación, que tenga las características que nosotros necesitamos para que trabaje como terapeuta, porque el caballo es el terapista principal dentro de toda esta terapia. La reina o los reyes de la quinoterapia son nuestros caballos, que son los que transmiten todo lo que es la parte de la terapia. Nosotros lo que vamos es asistiendo al niño, al joven, porque tenemos niñitos chiquitos, niñitos grandes, y vamos reforzando lo que el caballo está haciendo, lo que el caballo solo hace con él. Mira, muchas de las veces tenemos que trabajar, cantamos, le enseñamos números, las vocales, salimos de paseo con ellos, que ellos disfruten el ambiente, buscamos las mejores posturas sobre el caballo. Es dependiendo de cada uno de los niños lo que nosotros trabajamos con ellos. Dependiendo de su condición, es el tratamiento que se le da a ellos. Pero yo comencé como caballericera, ese fue mi primer voluntariado, cómo llevar el caballo, cómo pararme, y luego poco a poco me fui entregando a lo que era la tarea de terapia, cómo colocar al niño, que la silla estuviera perfecta, cómo salir. Pero es un proceso de aprendizaje que yo invito a cualquier persona que venga, que lo va a disfrutar muchísimo, así como lo disfruto yo. La señora Brigitte me mandó así un curso de asistente veterinario, después me llamó para los niños especiales, y me gusta mucho trabajar con los niños especiales, ellos me quieren también. A veces no vengo, o sea, me salgo, vuelvo a entrar, pero soy feliz aquí, pues ya ahora estoy resignado a puro quedarme aquí, pues así sea, trabajando hasta las 12, o sea, 3 horas con los niños especiales, estoy feliz con eso. A ver, si es posible, si yo tuviera carro, lo hiciera hasta de gratis, pero tengo que ir a atenderlo, bañarlo si está sucio, raquetearlo, ensillarlo, y después, bueno, a las 9:30 empezamos con los niños, y hasta las 12 que terminamos. A cada uno le damos 4 niños y media hora a cada uno. Más que todo, supongo que los niños que necesitan un cambio que haya en ellos, porque todos los días en una casa acostaban en una cama o estando en una silla de esas terribles que les montan que es estilo paraguas, que las llama uno, entonces los niños están en una posición que todos torcidos, entonces uno trata pues de aligerarles una media hora ahí para que ellos se diviertan un poquito, les cambie el ánimo. Algunas veces vienen sumamente molestos, me imagino que también parte del agotamiento que ellos tienen del día a día, lo mismo. Otras veces pensamos que ellos no nos entienden o no entienden, y sí entienden, o sea, tú les hablas y ellos, por más que tú veas que no, pero tú sabes, tú sientes que ellos realmente están comprendiendo lo que uno les está hablando, con esa sonrisa que te da. En este punto de la yegua es el punto más donde se siente con más impulso el movimiento tridimensional que ella al caminar se transmite al cuerpo del paciente o de la persona. Entonces, ellos al caminar, ¿verdad?, tienen un caminar lateral, van apoyando la mano, la pata trasera, la mano, la pata trasera. Generalmente la pata trasera apoya primero que apoya la mano, y de ahí comienza el impulso, y entonces ahí el paciente impulsa su pelvis hacia la parte de adelante. Todos los casos, o sea, todos son diferentes, pero para mí todos son iguales, en el sentido de tú sientes satisfacción por todo, todos los niños te dan una alegría con los padres. No hay un caso así especial que yo te diga por este caso, no, todos son para mí iguales. A pesar de cada
cada niño, aunque sean autistas o sean PCI, tengan lo mismo, pero son todos diferentes. Estamos creciendo y en realidad hace falta personal. Sería bueno que personas voluntarias vinieran a ayudarnos, y en realidad esas personas lo que necesitamos es que les guste este trabajo, les gusten los niños, les den mucho amor, y tanto al niño como al caballo, porque depende de eso, pues ya fluye todo, ya el trabajo se hace ameno, y con eso le están dando amor a los niños. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Crear en CRINES un centro multiterapéutico en donde podamos trabajar terapistas de lenguaje, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, psicólogos, nutricionistas, neurólogos, todos de manera integral para trabajar cada uno de los niños que van a ingresar a nuestro centro y tener una recuperación completamente efectiva, de tal manera que los niños no tengan que ir de un lugar a otro a gozar de sus terapias, sino en un solo lugar puedan disfrutar de cada una de las terapias, y así los diferentes especialistas mantenerse todo el tiempo en contacto y poder lograr la recuperación más eficiente del niño.